Bienvenidos al Gran Premio de Australia, señoras y señores. El público abarrota el circuito de Melbourne, donde se espera una carrera apasionante. Hoy salimos a correr en el estado de Victoria, donde los pilotos tienen 16 curvas y 5,3 kilómetros por recorrer a una velocidad por vuelta media de unos 193 kilómetros por hora. La proximidad de las barreras hace que los accidentes sean casi inevitables, y la historia reciente nos muestra que el coche de seguridad no está fuera de lugar. Démosle una cálida bienvenida a mi compañero en cabina. Alguien con vasta experiencia y conocimiento, el mismísimo David Casas. ¿Por qué no comenzamos comentando sobre Carlos Sainz? Ha sido impresionante cómo ha conseguido la pole en la vuelta de clasificación. ¿Pero sabrá mantenerse en cabeza en la salida con tantos coches veloces alrededor? Estoy seguro de que nos espera un comienzo emocionante donde intentarán asentarse y seguir el ritmo para la siguiente fase del Gran Premio. Es importante saber cuándo presionar y cuándo contenerse un poco para no desgastar las gomas muy pronto. Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy. La increíble vuelta que ayer nos regaló Carlos Sainz le ha valido la pole. A su lado, Max Verstappen, que arrancará segundo. Respecto al resto de la parrilla tenemos Hamilton, Pérez, Valtteri Bottas y Norris, Leclerc, Ricciardo, Fernando Alonso y Pierre Gasly, Ocon, Vettel, Lance Stroll y Tsunoda, Raikkonen, Giovinazzi, George Russell y Nicolas Latifi, Mick Schumacher y Nikita Mazepin. Y ya casi al filo del comienzo de la carrera, es el momento de volver a la pista. Todo parece en orden en los ciclos del grupo motor, así que vamos a concentrarnos en conseguir la temperatura adecuada para frenos y neumáticos. Se esperan lluvias para hoy. La pista se mantendrá seca. Estás en la primera posición, en cabeza. Me temo que no tenemos esa información. Verstappen está por detrás de ti. La ventana de parada en boxes se abrirá en 8 vueltas. Quedan 15 vueltas más.
pierdas de vista el semáforo. La secuencia de arranque comenzará en cuanto la parrilla esté formada. Prepárate con el embrague. En primera posición, repito, primera posición. Verstappen viene por detrás. Os separa menos de un segundo. Tienen blandos recién puestos. Concéntrate, tenemos que seguir peleando.
estás en la primera posición, en cabeza. Verstappen está por detrás de ti. Hay menos de un segundo entre vosotros. Tienen blandos desgastados. La ventana de parada en boxes se abre en 5 vueltas. 5, quedan 12 vueltas. En primera posición, repito, primera posición. Verstappen viene por detrás. Os separa menos de un segundo. Tienen blandos desgastados. En 3 vueltas se abre una ventana de parada en boxes. 3 vueltas. Quedan 10 vueltas para el final. Acercamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte medios.
ventaja respecto a tu compañero de equipo es 7,9 segundos. En la primera posición, en cabeza. Eric está por detrás de ti. Al coche de detrás le sacamos 2,1 segundos. Tienen blandos desgastados. La ventana de parada se te abre en la siguiente vuelta. Quedan 8 vueltas. Entramos en esta vuelta. Charles va a hacer su parada. Sal ya, sal ya. Esa ha sido la última parada. No hay más entradas en boxes. We'll be right back.
piloto de atrás lo tenemos a 1,7. Quedan unas 5 vueltas de combustible. De la carrera. A tu compañero de equipo le sacamos 18,3 segundos. Vas en primera posición. Repito, primera posición. Verstappen está por detrás de ti. Muy bien. Al coche de detrás le sacamos 2,5 segundos. Tienen medios recién puestos. Esa ha sido la última parada. No hay más entradas en boxes. Quedan 3 vueltas. Repito, 3 vueltas para el final de la carrera. Quedan unas 3 vueltas de combustible.
estás en la primera posición en cabeza. Verstappen viene por detrás. El coche de detrás va a 2,4 segundos. Vienen medios desgastados. Increíble. ¡Qué gran trabajo! Hemos presenciado unas batallas impresionantes por las calles de Melbourne y una fantástica victoria. Dime, ¿qué crees que les ha dado hoy la victoria? Sin querer reducirlo solo a eso, creo sinceramente que en buena medida se ha debido a la calidad del coche. La habilidad del piloto es muy importante, sí. Pero si detrás no hay un equipo fuerte, no vas a ningún sitio. Cuando logras combinar un piloto excelente y un coche increíble, es cuando ves resultados como el que hemos presenciado hace unos momentos. Ferrari vuelve a vencer tras una actuación excelente en este Gran Premio. Sin duda se trata de un equipo que sabe cómo trabajar para triunfar. Carlos Sainz logra ponerse al frente del campeonato con los puntos conseguidos en esta carrera. Hemos visto actuaciones sensacionales en la pista, David. Pero ¿a quién elegirías como piloto del día? Hoy parecía que Max Verstappen zigzagueaba entre los pilotos como Pedro por su casa sin esfuerzo alguno. Sin duda alguna, para mí ha sido el mejor. Tenemos que poner punto y final a este fantástico fin de semana. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente.
quedan... Rápida, sigue así.
buen trabajo. Has cumplido todos los objetivos. Ha resistido a la... Lewis Hamilton se apodera de... Acabas de hacer la vuelta rápida de la carrera.
Enhorabuena por la victoria. ¡Qué espectáculo! Ha hecho muy buen uso. Merced. Tras una actuación memorable,